Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto estar nuevamente este lunes desde la plataforma del diario Ultimátum en un nuevo programa de la igualdad a la violencia política. El tema de hoy es la participación de las mujeres jóvenes en la política y para ello tenemos a tres exponentes muy valiosas, ¿verdad? A quienes yo admiro porque me da mucho gusto que las jóvenes pierdan el miedo a participar y que luchen por estar en los lugares donde se tomen las decisiones. Le damos la bienvenida a Mabel Alfaro, secretaria de la Agenda de Igualdad de Género y Juventudes del PRD. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, maestra. Qué gusto, primeramente, agradecerle por la invitación a estos espacios. Enhorabuena que se realicen y si es de la mano de usted y de su experiencia, encantadísima. Las compañeras, algunas ya tenía el gusto de conocerlas, igual en otros foros, y pues aquí estamos para compartir un poquito de nuestras experiencias y de lo que esperamos de este proceso electoral. También tenemos a Marlene López Ruiz, ella es de las fundadoras de Morena en el estado, ¿verdad? Nos da mucho gusto contar con su participación esta tarde. Buenas tardes, Marlene. Buenas tardes, maestra Riqueta. Es para mí un gusto poder participar en este programa, ¿no? Que dar a conocer sobre nuestras experiencias como mujeres en la política. Pues nada, muy agradecida con la invitación. Gracias. Y tenemos finalmente a María José Velasco. Es curioso porque siempre la busco por Majo y nunca la encuentro, ¿verdad? En mis contactos, pues sí es María José Velasco, ¿verdad? Ella es actualmente secretaria del organismo de mujeres del PRI, pero ya actualmente ocupó la, recientemente ocupó la cartera de jóvenes también, ¿verdad? Dentro del OMPRI. Y pues bienvenida, María de José. Muchas gracias, mi querida maestra. Sin lugar a dudas, para mí siempre es un placer poder platicar con usted. Experiencia con Juventud es el mejor agrupamiento. Me da mucho gusto verte, Mabel, de nuevo y conocerte a ti, Marlene. A tus órdenes, cuenta con una amiga y con una aliada siempre. Eso es lo importante, porque creo que al margen de las siglas políticas, las mujeres tenemos en diferentes edades, ¿verdad?, intereses comunes y para ello debemos ser aliadas, ¿no? Quien llegue a la Cámara de Diputados o al Congreso local, sabemos que podemos contar con aliadas y que impulsaremos temas que nos importan a todas las mujeres en general, pero ya que las que lleguen, ¿verdad?, deben de aliarse y olvidar de esas siglas políticas que en ocasiones estorban, ¿verdad?, para hacer alianzas. Bueno, pues aquí el programa no tiene una formalidad así muy exagerada, ¿verdad? Yo les lanzo una pregunta y del diálogo también surgirán otras. Y a partir de ello estableceremos un diálogo informal con ustedes sobre la participación política de las jóvenes. Primero, me gustaría que cualquiera me responda, ¿qué es ser joven, verdad? ¿Qué consideran ser joven? ¿Cuál es esa etapa de la vida que uno se considera joven? ¿En qué orden vamos, maestra? Pues, lo agarramos. Como gusten, nada más levantan la mano. No hay formalidad. Yo les iba a proponer que por orden alfabético, pero las tres tenemos la M. Entonces estamos como que... Tú eres parejas, Alfaro. ¿No? Ah, por el apellido, bueno. Sí, podríamos comenzar si están de acuerdo. Sí, me agrada que sea por apellido. Por apellido. Okay. Está bien. Bueno, ser joven, una definición como propiamente lo establecen las nacionales, como la ONU, que te incluyen números, te incluyen una edad específica de 18 a 29 años, me parece, compañeros, ustedes me van a actualizar en estos datos, que ya ampliaron la edad a 14 años, me parece, ya es un margen más amplio. Sin embargo, ser joven no se reduce, ese era mi punto, no se reduce a un concepto de edad. Ser joven ya no se puede incluso hablar en plural. Ya no podemos hablar de los jóvenes, debemos hablar de las juventudes.
porque la juventud precisamente se trata de eso, de etapas y de momentos en los que, bueno, cada uno va expresando o va reconociendo su razón de hacia dónde quieren, cómo quieren formarse, qué contexto social los lleva para formarse en ciertas causas o no. Y bueno, en eso también influyen mucho los movimientos sociales en los que se ven inmiscuidos las juventudes, porque podemos hablar de juventudes urbanas, juventudes rurales, juventudes de todo tipo, incluso algunos ya dentro de los colectivos, como los colectivos LGBTI, Q, y bueno, entre otras cosas, ¿no? La gente, sin sonar peyorativa, ya de tribus urbanas, ¿no? Que también existen, también están y debemos nombrarlos. Entonces, esta sería mi concepto, que no fue nada específico, pero más o menos es para debate, ¿no? Sí, tienes razón, ¿verdad? Ahora ya no se habla de las jóvenes o los jóvenes, sino se habla de juventud en un lenguaje más incluyente, ¿no? En un lenguaje que habla de un espectro amplio, ¿no? De personas que convergen de diferentes edades y con diferentes intereses también, ¿no? Por ejemplo, antes era también mujer, era Secretaría de la Mujer. Después se cambió a Secretaría de las Mujeres, ¿no? Porque no es solo una definición de mujer, sino existimos una diversidad de mujeres muy amplio. Y le toca a Marlene López, en orden de apellido, que nos diga cómo definiría esta participación de la juventud, ¿verdad? De las juventudes. Si ha sido difícil que se le tome en cuenta, ¿cómo piensa que los partidos políticos le abren las puertas a las y los jóvenes? Pues bueno, muy atinado el término que usa Mabel, no podemos considerar como el joven o la joven, sino el término la juventud engloba perfectamente e incluso no excluyo más rural, debido a que mi familia y yo hemos convivido en los entornos indígenas en la mayoría de tiempo. Entonces, hablar de un joven es un término bastante interesante porque tenemos una niñez, pero de repente existen cuestiones dentro de la sociedad o dentro de la comunidad en la que vivimos, y entonces el rol de ser niños muchas veces como que se omite esta parte de ser joven y se pasa a una etapa, digamos, adulta, ¿no? Donde ya existen mayores responsabilidades. Entonces es muy interesante porque, como les comentaba, de la niñez pasamos a ser adultos por la carga de responsabilidades que hay dentro de la comunidad. Pero bueno, también me ha tocado converger y convivir con en San Cristóbal, que es donde yo vivo. Y bueno, también la cuestión de jóvenes es una cuestión un poco más de, ok, los chicos, como ya mencionaba, las edades más o menos promedio, entre 18 a 29. Bueno, he escuchado que también de 18 a 35 se considera todavía jóvenes. Y bueno, la juventud está en las acciones, en las maneras de pensar, ¿no? Incluso en nuestra manera de actuar, en nuestra cotidianidad dentro de nuestro entorno. Está apagado su micrófono, maestra. Está apagado el micrófono. Sí, porque de acuerdo a lo que tú dices, Marlene, ¿verdad? Es muy diferente ser joven en una comunidad indígena, ¿no? Muchas veces en una comunidad indígena se llega a la edad adulta mucho más rápido, ¿no? Que en una sociedad urbana, ¿no? Porque se adquieren responsabilidades, ¿no? Desde muy pequeñas, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Van adquiriendo responsabilidades del cuidado de la casa, de los hermanitos más chicos, de vender cosas, ¿verdad? Una serie de actividades que regularmente los jóvenes urbanos tardan mucho más en ingresar a ese espectro, ¿verdad? A esa etapa. ¿Sí? ¿Tú qué opinas de ello? Así es. Sí, es muy interesante. Bueno, en la cuestión de la participación de la mujer dentro de las comunidades,
como ya mencionaba, ¿no? Muchas veces se casan a los 15 años, 15, 16 años, y pues ya pierden esta parte y se vuelven en señoras, amas de casa, y también se limitan, ¿no? Por un lado, en la cuestión académica o en la cuestión educativa. Terminan lo que es primaria y ya educación en secundaria, en preparatoria, se limitan. Y entonces es ahí donde ya empiezan un poco de, podríamos decir, a excluirnos un tanto en, bueno, como eres mujer y ya te casaste, ya limitaste parte de tu camino, ¿no? Pero pues hay que ver y hay que concientizar en ese sentido. De manera muy personal, y agradezco también a mi familia que siempre me ha incluido en la participación política, pues política está en todos lados, ¿no? Empieza desde la casa, la escuela, vaya, en varios sectores. Entonces, mi familia ha tenido mucho que ver con esta formación que yo he tenido y siempre me han incluido, y no por el hecho de ser mujer, me limitan, y eso es algo que agradezco. Pero tomando la otra cara de la moneda también, he conocido a familias que dicen, no, pues están muy, muy chavos para meterse en estas responsabilidades, pero hay que tomar en cuenta que nosotros vamos a ir conociendo estas cuestiones políticas y sociales en el caminar, y si no nos adentramos ni tantito, va a ser en su futuro pues cuestiones muy, muy inciertas, ¿no? Así es, Marlene, y yo le pongo el cierro mi micrófono porque tengo una perrita y oye mi voz y da un concierto, ¿verdad? Y nos estorba. Ese es el problema de transmitir desde la casa. Y María José, ¿tú cómo decidiste participar en la política formal, en la política dentro de un partido? Pues mire, mi estimada maestra, creo que al hablar de juventudes, desde una perspectiva muy personal, lo que me motivó en participar en la política es porque las juventudes somos sinónimos de cambio, de progreso, de futuro. Sin lugar a dudas nos enfrentamos a desafíos, pero también a poder crear espacios para un desarrollo pleno, para un presente y un futuro como juventudes, ¿no? Convertir en este caso el problema en oportunidades también para nosotros y sobre todo en soluciones y ser un impulsor en este caso para la sociedad como nuevas generaciones, ¿no? Traemos una energía totalmente distinta, una energía fresca que de verdad yo espero nunca se nos acabe, y sobre todo que traemos una mente que está plenamente abierta a nuevas ideas, ¿no? Y de podernos adaptar incluso a muchos cambios que corresponden a nosotros poder ejercerlos en el presente, ¿no? Crear un mundo de verdad de posibilidades y de tener oportunidades que puedan optar oportunidades para nosotros como juventudes, porque de verdad que muchos decidimos estar acá porque lejos de decir que también podemos cambiar todo, es más la preocupación que a veces como jóvenes tenemos de que hay muchísimos aspectos que te hacen como reaccionar y querer hacer algo, como la violencia que hay a veces en contra de nosotras como mujeres, la violencia que existe con gente que tiene algún tipo de discapacidad, el acoso sexual, el acoso escolar que se vive entre los niños también, el ciberbullying, la diversidad sexual, la religión, el racismo, la xenofobia, la discriminación, incluso hasta en aspectos físicos. Entonces, para mí, ser joven significa cambio. Entonces, el cambio es alzar la voz y poder hacer una generación que, sin lugar a dudas, pueda como que poder evitar un poco de toda esta problemática que tenemos como sociedad. Gracias, María José. Y Mabel, ¿tú cómo decidiste ingresar a un partido político? ¿Cómo decidiste ingresar al PRD? ¿Tu familia es perredista? ¿Cómo fueron tus primeros pasos dentro del mundo de la política? Gracias, maestra. Voy a retomar algo brevemente de lo que nos compartió la compañera Majo. Es verdad, los jóvenes somos agentes de cambio.
y deberíamos ser sinónimo de eso, de cambio. Sin embargo, también hay otra realidad, o al menos dentro de los jóvenes que tratamos de incursionar en política, y es que tristemente, lejos, en la mayoría de las ocasiones, en muchas ocasiones, lejos de llevar a un cambio, solemos repetir patrones. Y eso es a lo que le debemos temer en todo momento, porque hoy día se puede decir que los jóvenes están desencantados de la política. Y la verdad es que no, están interesados. Sin embargo, están desencantados de la actividad que se han venido realizando a través de la política a lo largo de los años. Y eso es totalmente entendible, maestra, ¿no? Yo creo que todas aquí estamos de acuerdo en eso. Y no podemos negar que un joven hace política al abanderar causas como la ecológica, como la feminista, como de la diversidad sexual, de los derechos humanos, de los hermanos indígenas. Todo ese tipo de causas, cuando las abrazan, están haciendo política. Entonces, eso no significa que estén alejados de todo el espectro político. Sin embargo, ya hablar de partidos políticos y las prácticas que se realizan, pues ya es un tema también que qué bueno que lo tocamos. En mi caso particular, maestra, debo contarle que compañeras también, que ninguno de mi familia milita en absolutamente ningún partido político. Digamos que no es que no les interese la política, sino que nunca han tenido algún acercamiento directo o salen a votar, son ciudadanos responsables en este sentido, sí, como me imagino muchos de los que están aquí, de los que nos están escuchando, que salen a votar, salen a emitir su voto, tratan de llevar su actualización siempre con su identificación oficial, todo este tipo de cosas. Sin embargo, participar de manera directa a través de un partido político, creo que a veces las nuevas generaciones, bueno, en mi caso quizá no tan nueva, pero lo estamos retomando y estamos viendo a qué sabe cuando no traes un linaje político, ¿no? Entonces, ¿por qué militar en el partido La Revolución Democrática? Y aquí es donde yo le voy a echar flores a mi partido, porque mi partido, perdónenme, pero no lo puedo evitar, es el partido de las personas que no tienen un linaje político. Es el partido que le da chance a las Mabel Alfaro de poder militar. Y yo con mi corta militancia, con la corta experiencia política que tengo, pero con todas las ganas del mundo, he tenido el reconocimiento de la militancia de ser, al día de hoy, secretaria de las agendas para las igualdades de los géneros, porque en eso está enfocado, ¿no? Diversidad sexual, derechos humanos, juventudes, ciencia, tecnología, pero es algo que lo he estado tocando las puertas. Y fue muchísimas gracias a la militancia y también a nuestra dirigencia, porque también la política es gregaria. Todo es de equipos, no es de que uno quiera construir las cosas solito. No, al contrario, por eso es muy bueno crear redes como esta, es muy bueno crear estos espacios para que también las jóvenes y los jóvenes que nos estén viendo y quieran acceder a cualquier espacio de la política, tengan en claro esto, no es imposible, sí se puede, claro que también se puede solos, pero es mucho más difícil. Y al final de cuentas yo considero que no sería la experiencia completa, sería bastante triste y pues nada mejor que llegar en equipo, ¿no? Entonces de eso se trata, de buscar personas que tengan simpatía con tus ideales, con tus causas, que piensen de alguna manera igual que tú, aunque no siempre se va a tratar de eso, porque la política es el disenso, trabajar en el disenso y no necesariamente estar de acuerdo en todo, porque vamos, si no, prueba de ello es la alianza que el día de hoy llevamos, que mucha gente no lo creería, pero pues como antiguamente se decía, esto no es química, esto es política y de eso se trata, entonces es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces ese sería el caso particular y pues nada, lo dejo a consideración de ustedes. Sí, se dice que sola se llega más rápido, pero en equipo se llega más lejos, ¿no? Además es mucho más bonito, ¿no? Además la convivencia, además claro, la posibilidad de conjuntar ideas que nos enriquecen, ¿verdad? Yo en una época recuerdo que me resultaba muy difícil juntarme con tal o cual partido político con el que yo no estaba de acuerdo, pero creo que a mí la edad pues me ha dado esa oportunidad de reflexionar y de entender el respeto a cada idea, a cada partido, ¿verdad? Y de esa manera complementarnos y colaborar juntas en diversos temas que son de interés y establecer alianzas, ¿no? De enredarnos. Marlene, tú me comentabas que fuiste de las fundadoras de Morena en Chiapas. ¿Cómo se dio esto? Qué interesante. Así es, maestra. Pues me ha tocado formar parte del equipo fundador de Morena en,
en el estado, pero más que nada aquí en San Cristóbal. Esto, pues bueno, un poco de la historia personal en la política se debe a que a mí también me ha movido las cuestiones sociales, ¿no? La injusticia, el racismo, la desigualdad son cosas que a mí me marcan mucho. Y bueno, parte de eso, como ya comentaban aquí Mabel y Majo, creo que las cosas se deben hacer de manera colectiva o de manera comunitaria, porque, pues ya lo mencionaba, ¿no? Al hacerlo solos es aún más complicado. Y bueno, el hecho de buscar con quién podemos converger en las ideas, pues me ha adentrado en la cuestión de la política, en este caso, en el partido de Morena. ¿Por qué Morena? Yo anteriormente participé un tiempo en el PRD, precisamente. Sin embargo, bueno, era muy chica, no entendía todas estas cuestiones de la participación, las responsabilidades. Para mí era un partido más, ¿no? A raíz de que yo también empiezo a salir, a conocer, a escuchar las necesidades de las personas, y al yo identificarme, bueno, empiezo ya a sumar y a interesarme, ¿no? Que hay más jóvenes como yo que tenemos pues las mismas ideas, que queremos hacer y transformar muchas cosas en nuestro municipio. Entonces, es ahí donde empezamos a converger con ideas, ¿no? Y empezamos, bueno, ahorita como jóvenes, ¿nosotros qué iniciativa traemos? Porque como lo decía, si no mal recuerdo, Majo, tenemos ideas frescas y muchas veces no son tomadas en cuenta. Entonces, es ir innovando un poco la cuestión política en el ramo juvenil, porque nuestras ideas pueden generar cuestiones de transformación, ¿no? Muchos tenemos diferentes carreras y bueno, en base a ello vamos analizando, vamos consensando y podemos ir, bueno, diseñando como planes de trabajo. Puede ser que no a gran escala, sin embargo, podemos empezar desde nuestras colonias, desde nuestros barrios, desde las zonas en las que estamos más cercanos y bueno, desde ahí nace como el amor a la política. Y es donde empezamos a ver que, bueno, la gente dentro de acá de San Cristóbal ya conoce los partidos y bueno, en ocasiones están manchados por ciertas o tales cuestiones. Y bueno, Morena es como un nuevo panorama también. Por eso es que nosotros decidimos entrar por esta línea de Morena y conocer a más gente, ¿no? Con ideas innovadoras y personajes nuevos, digamos. Muchas gracias, Marlene, ¿no? Por tu opinión. ¿Y qué opinan de las nuevas estrategias de los jóvenes, ¿no? De las jóvenes en especial. El año pasado, el 8 de marzo, cimbró México, ¿verdad? La participación de las jóvenes, la diamantina, ¿verdad? Las nuevas formas de participación, la respuesta de la sociedad, que la respuesta fue en varias vías, ¿no? En muchas ocasiones de solidaridad con las jóvenes, de entender que es más importante el protestar contra un feminicidio, contra los acosos, contra la violencia sexual, que pintar un edificio o pasar a golpear un monumento o romper un vidrio, ¿no? Y entonces hubo muchas respuestas de la sociedad frente a estas nuevas estrategias. ¿Tú qué opinas de ello, Majo? Bueno, maestra, yo les quiero comentar que a veces pasa, es un reto a veces personal, porque dentro de la familia puedes encontrar diversos puntos de vista hacia este tipo de situaciones. Les comento que yo sí le he dicho a mi mamá que si en dado caso a mí me pasara algo, sí, la misma pregunta para ahí echarle la mano abajo. Claro, en lo que viene Majo, creo que se salió, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, yo creo que a lo que iba Majo es algo que nos pasa a varias personas, incluida su servidora maestra. En mi caso, vengo de una familia que es abiertamente, así como decimos en los casos de que soy abiertamente feminista, bueno, pues ellos son abiertamente cristianos, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Fui criada, pues, durante mis primeros 18 años bajo su casa. Es una cuna, pues, evidentemente religiosa. Vas, Majo.
ya regresé, perdónenme. Te dejo, dale. Perdónenme, gracias, mami. Les comentaba que yo de forma muy personal sí le comenté a mi mamá que si en algún momento a mí me pasara algo, que destruyera y que quemara lo que tuviera que quemar, para eso no me va a hacer regresar, indiscutiblemente, no me va a hacer regresar, pero sí va a poder abrirle los ojos a las demás personas de que no les pase lo que ha venido pasando con varias compañeras que, sin lugar a dudas, como mujeres, a mí me afectan muchísimo, me duele mucho la situación de inseguridad que tenemos como mujeres. Y algo que le comentaba la maestra Queta hace unos días que pudimos saludarnos muy rápido, era que esta generación de juventudes va más allá que los partidos políticos. Esta generación que debe de unirnos, debe de ir más allá de los partidos políticos. Creo que cada una desde nuestra trinchera se va a poner a defender a nuestro partido, ¿no? Porque pues, por algo estamos ahí y por algo concebimos quedarnos en esas instituciones. Pero mi sororidad, mi lealtad y mi proyecto de juventud va más allá que un partido político, y se los digo con mucha humildad, compañeras. Yo tengo muchísimos amigos y las considero a ustedes también mis amigas en diferentes partidos políticos, y me encanta ver el crecimiento profesional que tienen desde la trinchera, ¿no? El crecimiento profesional, el crecimiento como personas y el crecimiento de madurez también para nosotros. Entonces, esta parte de este alzar de voz de la sociedad, de verdad que nos debe de unir más, de unificar más, sobre todo como mujeres jóvenes, y de darnos un apoyo y de estar de hombro a hombro, dejando a un lado, repito, las instituciones que nosotros decidimos acuerpar o traer muy de lleno, dejar a un lado y ser un poco más sororas y más resilientes entre nosotras. Tal vez sea muy repetitiva en esta parte, pero creo que el lado de las juventudes debe de ir más allá e instituciones políticas. Gracias, Majo. Fíjense que hoy el poeta Javier Sicilia, que si ustedes recordarán, su hijo fue asesinado en Cuernavaca y encabezó un movimiento de protesta a lo largo del país, él comparaba hoy el feminismo como una punta de lanza y lo comparaba con el EZLN, ¿verdad? Bueno, yo todavía tengo mis dudas, ¿verdad? Sí, porque creo que son vías muy diferentes, pero fue una buena comparación en el sentido de que el EZLN sigue allí presente, ¿no? Las mujeres del EZLN han hecho unos magníficos encuentros donde convergen jóvenes de diferentes partes del mundo y donde han creado redes muy interesantes de trabajo, ¿no? Entonces, ahí el EZLN, imagínense, desde 1994 y aún sigue presente, sobre todo entre las juventudes. Eso es muy interesante, ¿no? Y maestra, la voy a interrumpir ¿sí? tantito. También quiero tocar el tema porque de verdad es súper triste lo que acaba de pasar en Tulum con esta compañera que fue asesinada de una manera muy baja y que es la falta de capacitación en materia de seguridad que tenemos a nivel nacional. Tenemos una nula capacitación a nivel nacional del tema de seguridad y es súper grave que si no protegen tu vida, te matan. Entonces yo creo que también yo he estado bastante triste por el tema que ha pasado en Tulum. No pude ni siquiera ver los videos porque te daba mucha impotencia y esa es la palabra correcta. O sea que uno a veces quiere quitarse esa impotencia de no poder ayudar y de no poder hacer nada a una compañera salvadoreña que de verdad, qué bajeza, cómo la asesinaron. Así es, y hay muchas personas que dicen, ¿cómo en Estados Unidos, no? La muerte de este joven negro que fue en igualdad de circunstancias. ¿Se acuerdan todo este movimiento que se generó? Y que ¿por qué en México no se daba esto, verdad? Y creo que en México todavía somos racistas, ¿no? Hay mucha xenofobia entre nosotros, ¿no? Y todavía el tema de la migración nos resulta difícil de entender
y ponernos en los zapatos de las y los migrantes, ¿no? Que no salen de su país por su gusto, que no vienen a molestarnos, que no vienen a quitar un espacio, sino que si salen de su país es por causas muy, muy profundas, por una violencia extrema donde ya no es posible vivir, ¿no? Y Mabel, continuando, tú habías iniciado en este momento en que se sale tantito Majo del aire, ¿verdad? Donde se habla, tú decías que tu familia es cristiana, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Mande? Sí, maestra. Esto tu venía... familia es cristiana, ¿no? Nos hablabas, ¿verdad? ¿Y sí. cuál es la, la visión de ellos y de ellas? Bueno, esto comienza por lo que estaba comentando Majo al inicio, que yo te capté en otra dirección, que a lo mejor ibas a llegar, pero tocaste igual otro tema muy importante, sobre lo difícil que resulta hablar de los movimientos o de las formas que utilizamos las mujeres para expresar lo que tenemos derecho a expresar, porque es como cualquier manifestación. Déjeme decirle, no hacen tanto escándalo que yo recuerde desde las manifestaciones que se realizan anualmente cada 2 de octubre. Es el mismo procedimiento, es el mismo patrón, monumentos rayados, pancartas al aire, fuego, todo. ¿Y por qué eso sí es una protesta válida? ¿Y por qué en este caso somos unas locas? ¿Por qué en este caso estamos dañando el patrimonio cuando se trata de exactamente lo mismo? Es un derecho, es más, estamos peleando ya no por una tragedia que ocurrió, es una tragedia que ocurre todos los días, tan solo aquí tenía yo unos datos del año pasado, tuvimos 53 feminicidios y esto es tan triste que 53 feminicidios no importe o importe menos que una pared, que un graffiti, ¿no? Entonces esto duele, lastima, lacera, porque queremos ver el mundo con empatía, ¿no? Pero esas somos nosotras. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que mucha gente, no sé si por falta de, yo quisiera suponer que por falta de información y no por falta de empatía, que eso sí sería más grave, no lo ve de esa manera. Y a lo que iba con lo de que mi familia es cristiana es que muchas veces los debates comienzan desde casa, ¿no? Y es difícil llegar a un acuerdo cuando muchas veces ven las cosas de una forma totalmente desde la moral, ¿no? Es que hay formas, o es que hay medidas, o es que para eso está la ley, para que se expresen. Es que también incurren en alguna especie, digo yo, de desconocimiento histórico, porque muchas de las grandes, de los grandes derechos, de las grandes... de los grandes privilegios que tenemos hoy día, pues no se dieron competiciones o con firmas en change.org, ¿no? Que ojalá fuera así, pero no es el caso. Entonces, yo no entiendo hasta qué punto le enoja a la gente o si tiene que ver más con esta doble moral que existe en la sociedad, porque nos duela o no, existe siempre que se oponen al derecho de la mujer a decidir y no hacen absolutamente nada cuando ven a niños de 2 o 3 años en los semáforos limpiando los cristales, pidiendo una moneda de a peso, de a 5 pesos, no hacen absolutamente nada, pero sí se oponen terriblemente, se organizan, es más, para que la mujer no tenga derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces, ¿de qué se trata? Es una doble moral tremenda, tremenda. Y se vienen a ofender más por monumentos. Vamos, monumentos que ni siquiera la mayoría, no voy a hablar por todos, pero muchas veces no saben ni por qué están ahí. No conocen ni al fulano, no conocen ni la historia ni el contexto en el que fueron, ¿no? Entonces, sí son cosas que pues uno tiene que tener presente, sobre todo a la hora de tratar de platicar con este tipo de personas que llevan ese tipo de argumentos, porque pues no sabes hasta qué punto pueda pasarse de lo cordial, ¿no? Que ha pasado, y hasta ya llevarlo a otro terreno, ¿no? Que pues se vale. Se vale, claro. Y y desafortunadamente, como estamos llegando al final del programa, ¿verdad? Yo quisiera que lo cerrara aquí Marlene López, que le toca hablar en este momento. Sobre tú, ¿qué mensaje le darías a las y a los jóvenes que nos están viendo, Marlene? ¿Cuál debe ser su participación? ¿Cómo deben romper esos obstáculos que todavía hay en muchos partidos o en la propia sociedad para la participación de las juventudes? Claro, maestra, pues hacer la invitación, ¿no? A todas las juventudes que se sumen.
cada uno tiene diferente manera de ver a los partidos, pero la cuestión es de que se vayan integrando, ¿no? Que muchas veces es el despertar propio el que debemos de asumir y el que debemos de realizar. Porque se mencionaba en su momento que tal vez no es la apatía por parte de las juventudes, el hecho de que no se integren. Pero bueno, hay que analizar también qué responsabilidad tenemos nosotros para con nuestra sociedad y para con nuestra familia y para con nosotros mismos también, ¿no? Entonces, hacer esta invitación a que seamos más conscientes en nuestras participaciones políticas y sociales, a que tomemos un rol dentro de nuestros entornos, a manera que podamos generar cambios, que podamos transformar nuestra sociedad, que quizá va a ser complicado, sí, nada es fácil, sin embargo, hay que intentarlo y no quedarse en el hubiera, porque estamos en el momento, en un momento complicado en el país, en el estado inclusive, donde permea la inseguridad, donde permea la violencia, donde permean un sinfín de problemas, ¿no? Pero nosotros como juventudes debemos generar la conciencia y ser agentes de cambio, agentes de transformación. Pues muchas gracias. Sería mi mensaje, maestra. Yo creo que ese es el papel, ¿verdad? Yo siempre he defendido la participación de las juventudes junto con las mujeres, porque creo que somos una mayoría que en ocasiones somos tratadas como una minoría, ¿verdad? El bono demográfico, toda esa cantidad de jóvenes que existen en el país esperando. Las acciones afirmativas, maestra. De acciones afirmativas, ¿verdad? Para los jóvenes, hombres y mujeres, creo que debemos hacer cosas más contundentes, ¿no? Y a ustedes les toca, a las nuevas generaciones, pues nosotros ahí empujándolas, pero a ustedes les toca hacer la nueva política, una nueva visión de hacer política. Y pues les agradezco mucho su participación, espero tenerlas de nueva cuenta en el programa y a quienes nos ven desde la página de Ultimátum, los esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde por un programa más de Entre la Igualdad y la Violencia Política. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Un abrazo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Bye.